Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Y en la última videoguía de Oviedo, Javier practicará running, yo me quitaré la gorra y levantaré los brazos. Oviedo en handbike. Nos encontramos en el mercado del Fontán. Hoy es lugar de referencia para las compras de Oviedo y además es el antiguo mercado de la carne. ¡Qué maravilla! Nos encontramos en la Plaza del Fontán, un antiguo corral de comedias que fue el antecedente del Teatro Campo Amor. Nos encontramos por la zona de la Plaza del Fontán. Hoy es día de mercado y aquí vemos los puestos de flores, que históricamente siempre ha sido un lugar donde se han vendido flores. Nos encontramos en la plaza de Trascorrale y este es un homenaje que hicieron a las lecheras que venían desde los pueblos de alrededor para vender la leche a la gente de la ciudad de Oviedo. El homenaje a la regenta y una vista espectacular de la catedral al fondo. La plaza de la Catedral de Oviedo. Preciosa. Continuamos con la ruta por el Oviedo más accesible en handbike. Vamos a visitar el patio de los Reyes Astures, donde se encuentra Alfonso II el Castro. Esta es la tumba de Alfonso II el Casto, un rey astur. Hemos quedado con Regina Buitrago, guía oficial de Asturias y guía oficial de la Catedral de Oviedo, quien nos va a contar muchos secretos del prerrománico obetense y, por supuesto, de la Catedral de Oviedo. Espérate, Miguel, estamos en un claustro, que es el claustro gótico de la Catedral de Oviedo. Esta es la sala capitular. Sí, la veo prácticamente entera. A la izquierda tenemos una serie de capiteles para ver curiosidades como las lápidas. Ya veis, la visión 360 grados es tan impresionante como el claustro. Bueno, amigos, acabamos de ver el claustro de la Catedral de El Salvador. Ahora vamos a entrar al templo y, bueno, por respeto, nos vamos a quitar la gorra, así que me vais a ver las ideas.
La catedral de Oviedo llegó a ser inicio y término de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Y fue debido a las reliquias que hay en su interior y que no son accesibles con silla de ruedas. De ahí un dicho popular que dice: el que va a Santiago y no visita al Salvador, la catedral, visita al criado y no al Señor. Y no al Señor. Nos encontramos en la Catedral del Salvador de Oviedo. Y ya veis, estamos haciendo una visión 360 grados. Es impresionante. Es impresionante. Pues miren, esto se llama el Tránsito de Santa Bárbara. Este es el muro original de San Tirso de la Iglesia. Y ahora vamos a ver la iglesia de San Tirso, que es una auténtica joya del prerrománico. Con Regina, que es nuestra guía oficial, y con don Julián, el párroco de la iglesia, conocemos muchos secretos que no os queremos contar, porque lo que queremos es que vengáis a Oviedo para conocer sus lugares más hermosos y accesibles con silla de ruedas y handbike. Un agradable paseo nos lleva a otra joya del prerrománico, la iglesia de San Julián de Prados. Nos encontramos en la iglesia de San Julián de Prados y es la iglesia prerrománica más grande del mundo. Está todo recorrido por una serie de motivos geométricos sin fin. Es sencillamente hermosa. Nuestro recorrido por el centro histórico de Oviedo está llegando al final, pero antes nos quedan dos lugares referentes que tenemos que conocer. Bueno, todo viajero que viene y visita Oviedo tiene que hacer una visita, pues, al viajero o al indiano, pero hay que hacer esta visita que es obligatoria. Apenas unos metros nos separan de nuestra última singladura en Oviedo, y es su universidad, representada por el que fue el primer edificio de la Universidad de Oviedo. Esta es la escultura de don Fernando Valdés de Salas, que fue el fundador de la Universidad de Oviedo. Ya veis, un edificio precioso. Y la mejor manera de despedirnos de Oviedo, que espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Nirel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo.